Ya está en los estudios el médico Hernán Solís Verde, candidato de Alianza para el Progreso para el distrito de Santa Rosa de Lima Norte. Hay problemas, hay tráfico de terrenos, grandes extensiones, gran problemática, y esperemos escuchar las propuestas del médico Hernán Solís. Porque queremos nosotros que usted poblador de Lima Norte, de Santa Rosa, el vecino de Santa Rosa, tenga una idea clara de quién es el personaje o quiénes son los personajes que desean gobernar su distrito. Doctor, buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Díganos, vamos a tocar en este primer bloque qué es lo que está ocurriendo, las principales problemáticas del distrito de Santa Rosa, un distrito joven, pero que también existe mucho atraso. Coméntenos. Sí, el distrito de Santa Rosa es un distrito que tiene 52 años de creado. Y en esos 52 años, nosotros como director del hospital que manejaba la jurisdicción de Santa Rosa, Puente Piedra y Ancón, veíamos que hay una serie de problemas, ¿no? Desde temas que conciernen directamente al tema de salud, como es la falta de centros de salud, equipamientos, turnos, falta de un hospital, que en realidad debería ser también para el Cono Norte. En el tema educativo veíamos el problema de los centros educativos, que son pocos, ¿no? 4 o 5 centros estatales con una infraestructura deficiente, deprimente, ausencia de losas deportivas, profesores sin capacitación, alumnos no motivados porque no hay alguna forma de estimularlos con becas que se les podría conceder. El tema de seguridad, que es un tema nacional, obviamente en la zona no es tan álgido como en otras, pero ya está empezando a aparecer el tema de pandillaje, de drogadicción. Y un tema muy, muy importante es el tema de comunicación y transporte en la zona, ¿no? Hay asentamientos humanos como ADCC, Profan, Tierra Productiva, que a pesar de que encontrarse en cuestión de tiempo a 5 o 10 minutos del municipio, sin embargo, porque no hay una salida adecuada, tienen que hacerlo todavía retornando por Ventanilla, regresar a la Panamericana Norte y acceder al municipio. O sea, no hay una inclusión adecuada por falta de medios de comunicación adecuados y obviamente pues carencia de medios de transporte. Y el otro tema que obviamente es importante es el tema que justamente estos asentamientos humanos, pues ninguno tiene títulos de propiedad. Y por lo tanto ese es un diagnóstico preliminar que nosotros hemos visto en la jurisdicción. Se ha expandido este tema de las viviendas. Santa Rosa es uno de los distritos que aún cuenta con mucho terreno, pero está creciendo de manera desordenada. Efectivamente, hay proyectos habitacionales como el último que está haciendo el gobierno frente específicamente a Santa Rosa, un proyecto habitacional de 20.000 viviendas. Pero sin embargo, usted de repente no me va a creer, pero sí los pobladores de Santa Rosa que conocen la realidad, no existe ni una sola agencia bancaria en el distrito. No hay ni siquiera un cajero multired, no hay un mercado las condiciones adecuadas. Es más, ni siquiera hay una oficina del Ministerio Público ahí, no hay una oficina de un juzgado de paz, un juzgado penal. Es decir, en pleno siglo XXI, con 52 años de creado, y el distrito carece de esos servicios elementales que debería tener una zona que se dice ecológica y turística, ¿no? Tampoco no tienen un parque zonal. Eso es lo que se percibe y lo que los medios de comunicación han informado a lo largo de estos 8 años en la gestión del señor el actual alcalde del distrito de Santa Rosa, Pablo Chegni. Efectivamente, nosotros vimos con gran esperanza, nosotros digo a toda la población, cuando la alcaldesa de Lima, en coordinación con el actual alcalde,
e hicieron una pomposa inauguración del parque zonal en la jurisdicción, con creando una gran expectativa, obviamente, pero sin embargo, no sé por qué razones, ya hace aproximadamente cerca de 2 semanas que las obras se han paralizado, ¿no? Vamos a indagar a qué se debe, o de repente es una situación transitoria, coyuntural, pero créanme que de no ser así causaría una gran desazón en la comunidad, en la población que veía con gran expectativa un lugar de recreación sano, adecuado, y como realmente lo merecemos los santarrosinos, ¿no? Santa Rosa, usted lo ha indicado, tiene más de 50 años de creación política. Lamentablemente es un distrito que aún ha sido desplazado por las entidades públicas, como lo ha señalado el doctor Solís. Es cierto, los pobladores tienen que trasladarse hasta Puente Piedra, en algunos casos, la gran mayoría a Puente Piedra, a realizar sus trámites administrativos en lo que es el banco, en lo que es la salud. Usted como médico y conocedor del tema de salud, ¿cuál sería en todo caso el principal o la principal propuesta en el campo de la salud que usted como candidato para bien, alcanzar? En el tema de salud las cosas las tenemos bien claras, ¿no? En el distrito solamente tenemos 2 establecimientos de salud. Uh-huh. Uno que trabaja 12 horas, que está en el mismo centro de Santa Rosa, y otro establecimiento que trabaja 6 horas, que fue producto, ¿no?, creado en nuestra gestión como director del hospital, en coordinación obviamente con los dirigentes de APROFAN y el señor alcalde, ¿no?, quien nos hizo la construcción del módulo. Uh-huh. Eso es y una de las primeras tareas va a ser hacer las gestiones correspondientes para que haya una ampliación de turnos de atención, ¿no? Uh-huh. En segundo lugar, como alcalde y autoridad del distrito, mejoraremos la infraestructura de esos establecimientos, ¿no?, y los equiparemos. Luego tenemos un tema que es muy importante y que a veces cuesta hacerle entender a la población, que es que nosotros tenemos que hacer promoción de la salud y prevenir las enfermedades. Uh-huh. Más que tener de repente un especialista en el establecimiento de salud, es por eso que nosotros tenemos un plan para trabajarlo con delegados de salud por manzanas. ¿Quiénes serán? Los que de alguna manera, por cada 10 manzanas, un delegado que nos informe en determinadas casas de esa jurisdicción que se le ha adjudicado cuántos niños hay sin vacunar, cuántas madres gestantes hay sin control, cuántos diabéticos, hipertensos crónicos, de tal manera que nosotros, en coordinación con el municipio, podamos acercarnos a los domicilios correspondientes y hacerles la atención in situ. Uh-huh. Santa Rosa es pequeño y por lo tanto es factible de hacer esa situación. Y el otro gran tema es un tema que de verdad ya no necesita nuestro cono norte, que es la gestión para la construcción de un hospital. Uh-huh. Como ustedes saben, Pasamayo es una zona de tránsito conocida como zona roja por los accidentes, uh-huh, continuos. Exacto. Los únicos hospitales que hay de Chancay y Guaral es el Hospital Cayetano Heredia, ¿no?, y Coyique por la otra margen, pero usted sabe que la vida, pues el tiempo es importante en los accidentes. Uh-huh. Y mi hospital, el Hospital de Puente Piedra, que es un hospital de mediana complejidad, primero que no se abastece, ¿no?, que ya colapsó realmente. No se olvide usted que fue creado para ser centro materno y ahora lo hemos convertido en hospital. Uh-huh. Y la capacidad ya no alcanza para poder atender casos complejos de accidentes, y menos aún cuando son accidentes masivos, ¿no? Entonces, este hospital que usted tiene como proyecto también de llegar a la gestión sería en Santa Rosa, en el distrito de Santa Rosa, que lógicamente beneficiaría directamente a los pobladores de Ancón y gran parte de la zona alejada, llegando al norte chico. Efectivamente, un hospital es para estar puesto pues al servicio de las diferentes poblaciones, ¿no? Por eso un hospital no tiene una población adscrita, es población libre. En ese sentido, esto nos permitiría atender no solamente los casos de Lima mismo, como es de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Carabayllo, sino también de las provincias de Huaral, de Chancay, ¿no?, que puedan venir, ¿no? Hay un tema que preocupa, lo decimos porque estamos viendo que en Carabayllo, Ancón, en Lomas de Zapallal, existe gran tráfico de terrenos. Esta semana, nosotros el día de ayer difundimos que una candidata regidora, la hija de un traficante de terrenos, va con el número 2 por Somos Perú, Ancón. Nosotros esperamos la respuesta del alcalde, reiteramos,
Pero nos sorprende hoy, también nosotros hay que decirlo, estamos viendo con gran asombro cómo un personaje muy ligado a lo que es el tráfico de terrenos en Santa Rosa, su distrito, el señor Carlos Arce Arias, candidato de Solidaridad Nacional, denunciado por tráfico de terreno desde el año 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, hoy es candidato, esto preocupa. ¿Cuál es la situación, doctor, que usted ve en su distrito? ¿Por qué se ha proliferado este tráfico de terrenos? Claro, uno de los grandes problemas es efectivamente el tráfico de terrenos. Y yo creo que la población ya tiene la madurez suficiente para evaluar qué candidatos están inmersos en este tipo de problemática, ¿no? Que los hay. Pero ya ellos, pues, en las urnas serán los que den el veredicto de su aprobación. Y a propósito de eso, yo quisiera referencia a algo que se viene diciendo constantemente. Dicen que no importa que el candidato robe, que el candidato trafique, pero que haga obras. Que haga obras, ¿no? Yo soy un convencido de que un candidato que representa a la autoridad no solamente debe ser una autoridad legal, sino una autoridad moral. Que tenga que tener una hoja de vida, pues, que signifique un hogar bien constituido, una profesión determinada, ingresos realmente que puedan ser evaluados. Y lo que es más importante, ¿no?, que se predique con el ejemplo. Yo no podría aspirar a una gestión edilicia si es que voy a ser, pues, traficante de terrenos. Yo no podría aspirar si es que voy a ser un mal padre. Yo no podría aspirar si es que de repente tengo algunos vicios en mis estilos de vida, ¿no? Por lo tanto, yo pienso, estoy convencido de que la población santarrosina ya ha madurado lo suficiente para que realmente escoja un candidato que no solamente haga obras, que no solamente haga gestión, sino que las haga con honradez y con transparencia. Muy bien, el doctor, el médico, candidato de Alianza para el Progreso, el doctor Hernán Solís Verde, candidato de APP, hemos visto un poco el diagnóstico del distrito. En el segundo bloque vamos a ver las propuestas, ¿ah? ¿Qué es lo que el vecino de Santa Rosa demanda? ¿Qué es lo que el vecino de Santa Rosa desea para su distrito? Nosotros nos vamos a la franja y continuamos. Bien, nosotros estamos dando a conocer la franja, donde todos los candidatos pueden venir al canal de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana a grabar sus dos espacios, sus dos minutos para que den sus propuestas. Nosotros vamos a una pausa y continuamos en el siguiente bloque con el doctor Hernán Solís Verde.